Continuamos con nuestro programa Clave de Sol, en el cual podrán conocer de primera mano todos los conocimientos de la Escuela de Música y la actividad instrumental que se desarrolla en las aulas. En esta ocasión será la sección de piano. Podremos conocer los ensayos de alumnos y las profesoras de piano, Eloisa Lombarte y Carmen Gómez, nos hablarán del mundo del piano y cómo son sus clases. Pues bueno, la verdad es que cuando tenía aproximadamente 7 o 8 años tenía unas vecinas, una amiga y una vecina que tenían las dos piano, y cuando escuchaba cómo tocaban era como deseos de yo de tocar y era como amor a primera vista. Entonces lo comenté en casa, tardaron un poco de tiempo en hacerme caso, pero al finalmente pues sí, pues eso, un flechazo. Pues para mí la música lo es todo, o sea, yo no concibo la vida sin ella. Yo desde pequeñita, como acabo de decir, fue ver el piano y eran deseos de tocar y dedicarme a ello, y pues eso, ya te digo que sin música no sabría cómo vivir. Sí, a ver, son importantes todas, por supuesto, las clases, que es donde te formas, pero luego también es muy importante las audiciones, a pesar de que hay alumnos que lo pasan mal, porque digamos que es el donde se refleja todo el trabajo que has realizado en las clases. Entonces, por lo tanto, las audiciones y conciertos son muy importantes como músico y como, pues eso, pues es un poco reflejar todo el trabajo y el esfuerzo que realizas. Pues es una carrera bastante larga porque, antiguamente cuando yo lo estudié, pues era el grado elemental, grado medio y luego grado superior. Y eran un montón de años que además se tienen que compaginar con los estudios de colegio, de instituto y demás, y supone mucho esfuerzo y sacrificio, la verdad. Pero si te gusta, es como todo, pues lo llevas como, pues eso, para adelante. Pues yo empecé con 12 años, me apunté a la banda, me dieron un oboe y a la vez pues cursaba los estudios de piano, que dábamos las clases aquí en Andorra, venían a examinarnos de Teruel, y luego pues me fui buscando profesores particulares en Zaragoza, me iba examinando por libre, y luego también estudié en el Conservatorio de Alcañiz y finalmente en el Conservatorio Superior de Zaragoza. Pues la verdad es que siempre me ha gustado dar clases, de hecho llevo 22 años dando clases, desde el 92 más o menos, y es algo que me gusta mucho, transmitir lo que pueda a los alumnos, y es muy gratificante, no sé, supongo que eso es algo que también se lleva dentro y a mí me satisface mucho. Pues yo en principio estoy de lunes a jueves, creo que tengo, no sé la cuenta ahora mismo, no sé, 8, 9, 10 alumnos de piano. Me encargo de la sección de pianos, junto con Carmen, mi compañera. Luego clases de piano colectivo, donde los alumnos tocan en parejas de dos, no pueden ser más grandes, puesto que, bueno, se pueden hacer algo a 6 manos, pero generalmente es 2 personas, 4 manos. Y luego sección de lenguaje musical y algún grupito de cámara. Y estoy de lunes a jueves y eso. Bueno, los alumnos pues, de piano tienen desde media hora hasta una hora que pueden elegir cuando ya pasan a un determinado ciclo, donde pueden aprovechar más el trabajo y demás. Bueno, a mí lo primero, que disfruten, que lo pasen bien, pero sobre todo luego hay que tomárselo en serio, porque esto es, sí es un hobby, pero también es algo que hay que trabajar en casa, hay que responsabilizarse, porque tampoco es venir aquí a pasar el rato. Con lo cual, pues bueno, un poquito las dos cosas, que combinen el estudio el tiempo que puedan, pero sobre todo que disfruten también mucho, que guarden un buen recuerdo en un futuro. Sí, pues yo actualmente compagino lo que es la docencia aquí en la Escuela de Música de Andorra con la dirección coral de la Coral del Corisa, con la cual llevo 13 años y estoy muy a gusto en los dos lados, con lo cual pues todo el tiempo que pueda estar yo encantada. Muy bien, pues a ver, lo hemos abierto para que lo podáis ver un poquito por dentro y es muy simple, es un funcionamiento mecánico por el cual cuando yo toco la tecla, el martillo, por un sistema mecánico, pues golpea las cuerdas que están aquí detrás. ¿Ves? ¿Se oyen? Son similares pues así a lo que sonaría una guitarra. Y entonces pues eso, se acciona la tecla, golpea el martillo, las cuerdas y se produce el sonido. ¿Vale? Porque luego ya todos los botoncitos son pues para afinaciones y demás. Y bueno, es mucho más complejo que todo eso, pero bueno, de una forma un poquito resumida. Entonces, luego también... A ver, ¿dónde están? Vale, voy a tocar un poquito para que veáis cómo se mueve, ¿vale? Lo que es las tripas.
bueno, queda todo tapado, aparte también sale muchísimo más sonido. De hecho, todo este sistema en los pianos de cola está puesto justamente de una forma horizontal, con lo cual se ve mucho más que aquí, y aquí queda todo tapado. Bueno, pues en mi casa siempre ha habido mucha pasión por la música y mi hermano, 2 años antes de empezar yo en el conservatorio, él empezó piano y de escucharlo en casa me gustaba bastante. A él no le gustaba tanto y él lo dejó, entonces fui yo la que insistí en ir al conservatorio. Mis padres, pensando que me pasaría lo mismo que a mi hermano, tardaron un poco, pero bueno, al final empecé. Bueno, yo siempre pienso, la música es trabajo, es ocio. A veces nos cuesta distinguir cuando vemos que estamos saturadísimos, decimos, es que no dividimos lo que es ocio de lo que es trabajo, pero la música es todo. Yo estudié el grado elemental en Alcañiz y grado profesional. Terminé piano grado medio y ya estudié en el Conservatorio Superior Musicología, que es una carrera que se dedica más a la historia y a la investigación de la música antigua. Empecé, mi padre, por lo que contaba antes, decidió empezar conmigo, porque no fuera otra vez el fracaso de mi hermano, y entonces empezó conmigo. Él empezó con acordeón, por temas de trabajo él lo tuvo que dejar y yo continué. Bueno, pues fue cuando ya desde pequeñita eran mis juegos, bueno, como el de muchos niños, pero yo siempre tenía pensado ser profesora de música, claro. Sí, me encanta ser profesora, trabajar con niños. Aquí tengo la suerte de trabajar también con adultos, es un mundo diferente, me encanta. Yo aquí doy clases de piano, Eloisa, mi compañera, tiene la sección de niños, y yo aquí de piano doy adultos y alumnos que escogen piano como segundo instrumento. Luego las clases de lenguaje musical, de primero a tercero de los niños, y las clases de adultos de lenguaje musical también. Bueno, yo actualmente compagino el trabajo en Andorra, soy profesora también de música en educación secundaria, en CASPE. Entonces, de momento, estoy muy contenta, sí, me gustaría seguir así. Thank you.
Los alumnos nos ofrecían diferentes actuaciones para que conozcamos de primera mano sus dotes musicales. Pues, a ver, yo al principio, cuando estaba en música y movimiento, la profesora siempre tocaba el piano y a mí me llamaba mucho la atención. Más tenía, bueno, tengo una prima que tocaba el piano y a mí siempre me ha gustado mucho este instrumento. Y ya, cuando había que hacer la prueba de los instrumentos,
Sí, probando todo lo que había, clarinetes, guitarras, trompetas. A mí el que más me gustaba era este y las pocas plazas que había, pues al final consiguieron una para mí y eso. Sí, desde los 8 años, el año de la comunión creo que es, ¿no? Sí, 8, o sea, desde los 8. Ya que tengo 17, pues eso, pues 9 años llevo. La verdad es que sí que requiere horas, la verdad. Pero lo que más me gusta del piano es que, por ejemplo, en un grupo de música es necesario que haya una guitarra y al mismo tiempo para por debajo haya un bajo que toque los acompañamientos. Pero en el piano, sin embargo, lo puedes tocar, te lo puedes liar tú todo. O sea, mientras tocas la melodía con una mano, luego te puedes tocar tú los acompañamientos y eso está bastante bien. Lo que más me gusta de este. Se suele hacer una audición a final de cada trimestre y la verdad es que sí, está bastante bien. O sea, se escucha bastante variedad de música y sí, está bastante bien. Pero en especial las agrupaciones, instrumentales, por ejemplo, aquí en la Escuela de Música hay un ensemble de música, es el ensemble de viento, y, en el que yo toco, porque yo también toco percusión, y toco la batería y la verdad es que está bastante bien. Yo creo que de las audiciones, yo creo que la mejor es las agrupaciones que se hacen. También en el lenguaje musical, cuando se llega al quinto curso, me parece, o el sexto, no estoy seguro, al sexto curso, todos los alumnos hacen como un grupillo, cada uno lo que toque, y al final de curso se tocan varias canciones y suele salir cosas bastante interesantes ahí. Porque cuando era pequeña mi madre me decía, si cuando quieres tocar un instrumento te eliges el piano, dice, hace un sonido muy bonito y te gustará. Y me decidí a apuntar para probarlo y me gustó. Empecé con 7 años y estuve con Eloísa hasta ahora. Nos enseña a llevar el ritmo, cómo hay que hacerlo, si nos equivocamos en una nota hay que volver a empezar desde ese compás o desde el principio y nos enseña canciones nuevas. Me gusta el sonido que hace porque cuando yo estoy triste o estoy enfadada, cuando toco el piano se me va todo de golpe. Thank you.
empecé con música a los 4 años, en música y movimiento, y a los 8 me hicieron la prueba, elegí un poco piano y al final me dieron piano, empecé con piano a los 8. Sí, bastante en casa, porque si no, no es mucho trabajo. Sí, pues con 8 años empecé a tocar el teclado, el eléctrico. Entonces, pues estuve 2 años. Y luego pues he retomado, bueno, luego estuve tocando guitarra con 18, estuve durante 3 años y ahora he retomado el piano. Hombre, yo creo que lo que aprendes de pequeño se te queda, porque yo creo que si no hubiera hecho nunca piano, nunca hubiera leído partituras, yo creo que me hubiera costado más. Entonces, hacía 20 años que no leía partitura con el piano y aún me acuerdo. Pues porque me gustan las canciones que ahora escuchas por YouTube y todos estos de pianos solos, pues parece que te entran ganas de volver a... Si se me daba bien, porque se me da bien el de oído y sabiendo que podía, que tocaba bien, pues me gustaban pues las canciones que oyes y dices, pues yo quiero tocar eso. Sí, vengo muy a gusto, vamos poco a poco, pues cuando tienes un problema pues te lo recalcan, lo repasas y al final pues sale. Yo no pensaba que iba a llegar a tocar como estoy tocando ahora en tan poco tiempo, después de tanto tiempo. Llevo 4 años de música y movimiento y este es el 4º año de piano, porque puedes tocar melodía y acompañamiento. Pues primero hacemos una mano y luego la otra y luego la juntamos. Y luego cuando se acerca más al concierto, pues nos juntamos en casa y estudiamos. Thank you.
Pues primero empecé haciendo música en movimiento con los 4 años, terminé a los 8 y me dijeron que tenía que empezar a tocar el teclado y luego el año pasado me empecé a tocar piano colectivo y este año ya me he pasado a piano y toco individual y colectivo. Pues el teclado es más pequeño, también tiene ritmos y otros instrumentos y las teclas son más blandas y es una diferencia que yo noto ahora con el piano. Me gusta más. Es el que elegí primero, pero me pusieron con teclado. Pues cada día ensayo unos 15 minutos y el fin de semana 20. Y ya está.